Error en impresora. No puede ser. Soy yo, juro que soy yo. Estoy de manera anónima. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde volví? ¡Estoy en Ezeiza! No hay nadie, pero hay muchos autos. Para eso vine, para mostrar qué es lo que está pasando. Esto es 5 de mayo de 2020. Vamos a ver. Esa es la puerta 2, justo dice Air New Zealand. No podría decir otra aerolínea. Air New Zealand es la primera que confirmó que no vuelven. Nunca en mi vida vi esto. No hay nadie, o sea, hay personal de seguridad. Esto parece una película apocalíptica, quizás. Se escuchan los pajaritos, están escuchando los pajaritos. Lo único que vuela son palomas y esto ya parece una poesía barata. Pero mirá, no hay taxis peleándose. No te están pidiendo que pongas nylon verde. No hay nadie. Esto es el 6 de mayo 2020. Ojalá que esto pronto sea solamente un recuerdo. Allá está la terminal de partidas. Le falta muy poco, me dicen. Muy poco, pero no hay obras. No. Acá es algo más complejo que obras públicas, lo tiene que autorizar el organismo de los aeropuertos, que es el ORSNA. Me dicen que le falta solamente el área de migraciones y el free shop, que el free shop es lo que conecta con la terminal que conocemos nosotros, o donde están las puertas y demás cosas. Pero miren esto, ¿sí? No hay nadie. No hay nadie. British, dice allá, Boliviana Aviación, Air New Zealand, Sky, y bueno, el otro cartel anda a saber. Pero no hay nadie. Ahora vamos a entrar a la terminal A, vamos a ver cómo está. Pero solo están todas las puertas allá están cerradas, entonces solamente se puede entrar acá porque sería la salida de los arribos. Y ahí está el McDonald's que está funcionando, pero take away, o sea, solamente por pedidos desde la aplicación o sí, o sea, por ahí algún pasajero que llegó lo puede hacer el pedido ahí. Y acá estamos al lado de la partida que está cerrada totalmente. Y la farmacia también está abierta, el Pharmacity. Y ahí tenemos, este es el clásico lugar, remisero, familiares, todo el mundo acá. Taxi, 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 no hay nadie. El kiosco abrió, acá está el McDonald's abierto también, pero porque hacen el takeaway y porque si vos pedís por la aplicación también te lo entregan por acá. Pero bueno, este es el momento en el cual no hay nadie. Bueno, acá tenemos todos los puestos de check-in, que lo que se agregó fue esto. Digamos, está puesto de una manera sólida, es un acrílico más duro, ¿no? Es como uno de los bancos ahí bien agarrado, no puesto sino más. Y esto ya quedó, llegó para quedarse, ¿no? Para cuando vuelva la operación ya está puesto todo eso. El resto igual. Allá está todo lo que es arribos y por ahí subimos. Están los carteles, se mantienen todavía los de mantener distancia y demás cosas, pero no hay nadie. Eso es lo que decía, ¿no? Acá siempre normalmente un montón de gente, no hay nadie. Y después, Taxi Ezeiza que funciona, pero como ya saben, cuando hay vuelos, en estos momentos no hay personal porque no hay chance de transportar a nadie. Están los carteles, mantener la distancia y pasajero no tiene barbijo, no será trasladado. Y solamente pueden llevar 3 pasajeros.
El PharmaCity está allá al fondo, ¿sí? O sea, eso es lo mismo que funciona, y tienen gran trabajo en reponer los barbijos, alcohol en gel y cualquier otra cosa, pero decía que normalmente la gente está llegando siempre con todo eso en los vuelos. Y esta es la terminal C, que también tiene todas las protecciones, ¿no? La de Aerolíneas Argentinas, y de aquel lado tenemos SkyTeam, que obviamente no hay nada, pero como curiosidad, hoy tenemos el vuelo a Londres. Que sale 22.50 a buscar argentinos. Y mira también, está el de. Sale 1:10 el de Turkish, Ankara y San Pablo. Ankara, mira. No Estambul, ahora no me acuerdo si es. Y bueno, Río Janeiro, mañana de aerolíneas. Y termino mostrando esto porque hay bastantes autos todavía. Y la realidad es que muchos son de empleados que siguen viniendo al aeropuerto por distintas funciones. O sea, el aeropuerto tiene su vida propia. Y también hay muchos autos de los varados. O sea, acá obviamente es la parte central donde normalmente estaciona la mayoría, y acá es donde están, estos son de empleados. Por ahí más lejos hay donde está la larga estadía, que es allá al fondo. Hay algunos autos todavía, que acá ya queda más vacío. Eso es porque son los varados. Y la realidad es que no se les está cobrando a nadie el estacionamiento, porque ahora cuando uno se va, están las barreras levantadas. Los colectivos siguen funcionando. No hay obras de ninguna clase en estos momentos en el aeropuerto. La torre no se está trabajando, la terminal de partidas tampoco. Eso depende de que den la orden de empezar y de que la nación establezca eso. Ya está, voy a ver si paro ahora para poder hacer una foto de los aviones de Aerolíneas Argentinas, que hay varios acá parados al costado, pero no hay movimiento. ¿Ves? Ahí viene un auto, es de un patrullero de la policía de seguridad aeroportuaria.